edición de tu programa Osorno Avanza con Todos, el programa donde hemos estado ya dando a conocer cada uno de los avances de gobierno en diferentes materias, en temas de proyecto, infraestructura, en la agenda social de gobierno, y hoy nos acercamos a lo que es la economía en nuestra región y especialmente en lo que es la provincia de Osorno. Nos encontramos con Andrea Iturriaga, ejecutiva de Fomento de Cercotec Osorno. Andrea, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos y poder compartir con toda nuestra audiencia cada uno de los proyectos, de los fondos concursables y todo lo que ofrece Cercotec para nuestra población. Y también nos encontramos con Marcelo Moraga, director provincial de Cernatur. Marcelo, muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Quiero partir con los dos. En realidad, tanto Cernatur como Cercotec pertenecen a lo que es el Ministerio de Economía. Me gustaría que ustedes nos contaran cómo se relacionan ambos servicios y por qué dependen el uno del otro también de lo que es la cartera de Economía. Andrea, me gustaría partir contigo. Bueno, lo que tú acabas de decir es muy importante. Nosotros no somos especialistas en turismo. Cercotec significa un servicio de cooperación técnica. Por lo tanto, cuando necesitamos alguna especialización en temas, nosotros no somos los expertos y por eso buscamos a los otros servicios que nos pueden ayudar. En este caso, con Cernatur, nosotros tenemos un FNDR de turismo, el cual nosotros ejecutamos. Pero como no somos los expertos, vamos a preguntarles específicamente a los profesionales de Cernatur y les preguntamos cómo quieren efectivamente los proyectos, cómo necesitan, cuáles son las necesidades del rubro, en qué necesitan capacitaciones, asesorías, proyectos, cuál tiene que ser el enfoque con el cual nosotros llevamos a cabo después las transferencias de dinero. Y también tenemos lo mismo con el sector mitilicultor o silvoagropecuario. Entonces trabajamos bastante juntos con Cernatur. Marcelo. Bueno, y Andrea ya lo dijo casi todo. Pero... Sí, pero agregar que gracias también a las modificaciones legales y administrativas, el Ministerio de Economía se llama hoy Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Y eso es muy importante porque significa que el Estado tiene orgánicamente el turismo dentro de su quehacer, formalmente también, a pesar de ser una industria relativamente nueva, no orgánica del Estado, el Cernatur no lleva más de 30 y tantos años de creado. Entonces, es una puesta a punto de lo que realmente es necesario para el desarrollo del país y el turismo, por supuesto, que es una fuente tremenda de desarrollo para todas las regiones de Chile. Durante todos los programas que hemos tenido aquí en INE Televisión, hemos tenido la posibilidad de conversar de cada uno de los avances que ha tenido cada cartera. Tuvimos la posibilidad de conversar con el Seremi de Gobierno, que nos contó cada uno de los proyectos que se han desarrollado aquí en la provincia de Osorno. Tenemos la calle Manuel Rodríguez, pronto va a abrirse el puente Bulnes. Diversas obras que se han realizado en Osorno. En la agenda social de gobierno tenemos el inicio del programa del ingreso ético familiar, que ha sido uno de los pilares fundamentales del gobierno del presidente Sebastián Piñera. Y me gustaría saber, Cercotec, ¿cuál es el avance principal que ha tenido como servicio, digamos, que pudiésemos diferenciarlo de lo que ha sido el resto de los gobiernos? Digamos, ¿qué ha sido lo que ha marcado Cercotec durante estos 4 años? El espíritu emprendedor y el espíritu de innovación. La capacidad de atreverse, de decir, ok, si yo tengo una idea, aunque sea un poco loca, voy a ir y voy a tocar la puerta y voy a seguir adelante. Antes nosotros teníamos una actitud del emprendimiento un poco cerrada, un poco chica en el fondo. Pero este gobierno lo que ha ayudado es a ampliar los horizontes del emprendimiento y la innovación. Y no solamente con las ideas, sino que con el financiamiento, porque se ha visto el aumento de la cantidad de millones de pesos en transferencia directa a los emprendedores y empresarios. Eso quiere decir un aumento de un 300% en lo que significa el número de ganadores a nivel regional. Y eso se traduce en el aumento de la cantidad de empresas. Bueno, ustedes son el fiel reflejo de lo que se decía que este ha sido el gobierno de los emprendedores. Lejos. Y ustedes como Cernatur también han trabajado mucho en lo que es programas de emprendimiento, sobre todo con adultos mayores. Ustedes capacitaron a más de 100 adultos mayores en la provincia de Osorno como guías turísticos. Sí, bueno, justamente nosotros, yo personalmente estoy en turismo más de 15 años y realmente a mí me tocó ser interlocutor privado anteriormente del sector turismo, del Cernatur en particular, y la verdad es que el Chile turístico hoy, a través de la gestión de este gobierno, es diametralmente opuesta. Los resultados han acompañado, ha sido muy positivo, el sector turismo ya es un tema importante para la opinión pública y para el desarrollo económico del país, y eso es algo que ha cambiado. El Cernatur solía ser solamente una oficina de informaciones turísticas en general, y nosotros hoy somos una contraparte validada al sector turístico
público y también para el sector privado, y es porque estamos generando desarrollo inclusivo, desarrollo sustentable e incorporando la visión también de los involucrados en la industria. Y es así como justamente pensando en la sustentabilidad de la industria es que nosotros con fondos del Gobierno Regional de Los Lagos generamos una iniciativa piloto en Chile, en la provincia de Osorno, de capacitar guías turísticos adultos mayores, pensando en que efectivamente hay mucho aún que contribuir ellos para nuestra localidad, en nuestras comunidades, y también a través del turismo para empezar a generar también un mayor visión y vocación de desarrollo productivo de nuestra región. Osorno en el año 2010... tenía un crecimiento económico bastante bajo y, como tú bien decías, no existía en los índices, o sea, o en las cifras de turismo a nivel nacional. Hoy día tenemos un crecimiento bastante bueno, la región está creciendo por sobre el 5%. Tenemos una cifra de desempleo que son bastante favorables también para nuestra provincia. Y se conversaba en un principio de crear una nueva actividad económica en la provincia de Osorno. Teníamos todo lo que era la actividad agrícola, pero se necesitaba una nueva. Y una de las propuestas era precisamente el turismo, que fue súper criticado. Decía, Osorno no tiene capacidad hotelera, no tiene lugares donde recibir a los turistas. Hoy día eso ha cambiado. Tenemos una oferta que ha aumentado bastante y me gustaría que en voz tuya, Marcelo, nos pudieses contar ¿cómo ha cambiado toda esta oferta turística en la provincia de Osorno en este periodo? Sí, realmente el turismo en la provincia, en Chile ha cambiado en general, en la provincia también. Nosotros una de las primeras cosas que nos abocamos cuando nos incorporamos a la gestión de gobierno en turismo en la provincia fue volver a que Osorno estuviera presente en las estadísticas nacionales de turismo. Algo que parece muy obvio, pero la provincia de Osorno había desaparecido de las estadísticas y por lo tanto no había posibilidad de medir, posibilidad de solicitar recursos con fuentes de información, y realmente Osorno no estaba presente. Eso es una de las primeras cosas que hicimos, y además empezamos a generar justamente la interlocución con los privados y el aliarnos a una estrategia nacional de turismo que promulgó y definió nuestro presidente de la República en enero de este año, y que hace que todo el desarrollo de las localidades, tanto a nivel comunal, provincial como nacional, tengan un sentido, tengan una lógica de intervención, sobre todo buscando las mejores prácticas internacionales también de lo que resulta mejor y más pronto. Y eso entonces ha permitido que no hagamos cosas sueltas, sino que tengan las cosas pertinencia en base a los 5 pilares de la Estrategia Nacional de Turismo. Y el espíritu también ha contagiado. Hoy tenemos emprendedores en toda la provincia de Osorno, preferentemente mujeres, además mayoritariamente ellas, y muchas microempresas familiares, y que están con un espíritu de que sí es posible, de que Osorno es turístico. Hemos logrado también contagiar a otros sectores como el comercio y el agropecuario, de que efectivamente el turismo tiene varias dimensiones, no solo el turismo de placer, de descanso, sino que el turismo corporativo, el turismo de negocio, el turismo de evento, es algo que está llegando a nuestra provincia de Osorno, y entonces eso es lo que nosotros debemos principalmente, más que la cantidad de recursos, pensar en continuar fortaleciendo el trabajo en red. Quienes estén involucrados en la industria directamente como prestadores de servicios y además los que están en la comunidad local, aunque no estén directamente relacionados con el turismo, deben trabajar en red, compartir información, generar orgullo para vivir en esta zona, para que la gente venga a visitarnos y ojalá, ¿por qué no?, para que vengan a vivir para acá. Marcelo, ¿pero cómo garantizamos esa continuidad? Básicamente trabajando en red, generando acciones como las que se han estado generando ahora, es de esperar que lo posible se evalúe, el sector privado haga también ahí su punto de vista, su apoyo, para lo que significa el método de intervención que hoy está ocurriendo en el turismo. Entonces, continuando con las políticas de turismo que se han generado en este gobierno, tomando también mucho de lo que había en otros gobiernos, hay que considerar que no se hizo todo de nuevo. Nosotros reforzamos y fortalecimos el turismo social que venía de gobiernos anteriores, pero en esta ocasión se abrió también a la clase media, el turismo de vacaciones tercera edad y giras de estudio. Y también el tema del Sistema Nacional de Calidad Turística, nosotros incorporamos, mantuvimos, ¿cierto?, los temas centrales, pero incorporamos la variable de distinción de sustentabilidad turística. Y eso es algo que está muy relacionado con el desarrollo turístico de Chile sustentable. Entonces hemos ido perfeccionando los instrumentos y la idea entonces para continuar el desarrollo del país a través del turismo es que esto se potencie, se lleguen más recursos también a la estrategia y no solamente fondos concursables a nivel regional, sino que a nivel institucional país, diseño de Estado, el turismo también tenga muchos más recursos. Hay un punto súper importante que tú nombrabas recién, que son todas las iniciativas que se han trabajado con la mujer.
Cercotec también ha fomentado bastante sus políticas y ha enfocado bastante su desarrollo al tema de la mujer, un pilar fundamental también de este gobierno que ha abierto más oportunidades laborales para las mujeres. ¿Cómo ha sido el trabajo con Cercotec en ese ámbito? Bueno, nosotros realmente hemos avanzado del cielo a la tierra y acortando la brecha que existe en lo que significaban los instrumentos de FOSIS y los instrumentos de Cercotec. Porque una vez que la gente como que egresaba de FOSIS, llegaba a Cercotec y le faltaba todavía un peldaño. Sobre todo la mujer, que estaba dedicada al rol productivo y reproductivo hasta los años 40, 42 más o menos aproximadamente. Entonces se creó efectivamente un nuevo instrumento que se llama Capital Abeja, especialmente para las mujeres y sin requisitos de ficha de protección social. Entonces logramos realmente disminuir la brecha de cuando sales de FOSIS y llegas a Cercotec. ¿Pero cómo se hace para llegar a tener un Capital Abeja? El Capital Abeja, bueno, primero hay que tener una idea de negocio, lo importante. Puedes tener una idea de negocio ya en desarrollo o solamente la idea. Las postulaciones al Capital Abeja son en mayo del próximo año y, bueno, de todas las etapas que uno va pasando, lo importante principalmente es tener una oportunidad de negocio. ¿Qué quiere decir eso? Que si todos ofrecen un chocolate negro, yo ofrezca el chocolate blanco. Yo vea la diferencia de lo que está en el mercado y lo que yo puedo ofrecer. ¿Pero ustedes como Cercotec les ayudan a enfocar esa idea de negocio? Una diferencia que tenemos, que estamos muy orgullosos y muy contentos de que tenemos en estos años, que antes no teníamos, es un punto MIPE. Un punto MIPE es un brazo de apoyo importantísimo a lo que es la atención de público constante, todo el día. Y también el apoyo a las actividades que podamos hacer en terreno. Participamos de las ferias laborales que se desarrollaron en Osorno junto con las instituciones académicas y este punto MIPE está ubicado en el sexto piso del edificio consistorial y puede estar en la mañana y en la tarde, y esa es una de las diferencias que a nosotros realmente nos ha significado un apoyo increíble. A las mujeres también tenemos un sector para apoyar con los niños, que pueden ellos dibujar un rato mientras las mamás se informan de los instrumentos. Un punto que tú mencionabas es que no importa la ficha de protección social. No, ya mucho se habla de que no voy a poder postular porque mi ficha es muy alta, mi puntaje es muy alto. Pero ¿quiénes pueden postular en definitiva? Porque hay muchos que dicen, a lo mejor mi idea no vale mucho, a lo mejor no me va a funcionar. ¿Ustedes tienen esa guía para... Primero, ¿dónde podemos encontrar información para saber quiénes pueden postular? Y segundo, ¿quién es esa guía que le dice, sabes qué, tu idea sí vale, tu idea sí es, aparte del punto MIPE, uh-huh, que empodere un poco a estas personas de que su idea sí es importante y que sí puede lograr muchas cosas en el desarrollo de ese negocio? O sea, que todas las ideas son buenas, pero nosotros buscamos buenos proyectos. Y esa es la parte que nos diferencia. Porque podemos hablar, efectivamente, los ejecutivos que están en Cercotec, podemos hablar con los emprendedores y empresarios y poder orientarlos, el punto MIPE también lo puede hacer. Y en todas las charlas, entre los empresarios también se crea esa conversación. Todas las ideas son buenas, pero nos faltan buenos proyectos. Es decir, tirar un poquito de lápiz y sacar números, ver a quién le estoy vendiendo, cuáles son mis clientes, dónde están los mercados... desarrollo de productos. ¿Pero qué pasa con una persona que actualmente no es empresaria y que a lo mejor no sabe cómo elaborar un proyecto y que necesita ese apoyo, que solamente tiene una idea, es una persona común y corriente, digamos, que de un momento para otro quiere hacer su propio negocio? Los invitamos a Cercotec, justamente. Porque ustedes también son fortalecedores también de la idea de la ambición, de que podamos hacer negocio, de que podamos generar recursos. O sea, en este servicio nosotros no tenemos miedo a que digan, nosotros queremos que usted venda más, venda mejor y gane más dinero y que pueda ganar dinero a largo plazo. Nosotros no tenemos miedo a escucharlo en el fondo. Perfecto. Y me quiero quedar también con lo que ha sido en el tema turístico, el aprovechar las oportunidades. Nosotros tuvimos en la provincia de Osorno una crisis bastante grande que fue con la erupción del cordón Caule, sí, donde hay una frase que siempre dice, de las crisis siempre hay que buscar una oportunidad. Sí. Y afortunadamente esto funcionó aquí en la provincia de Osorno y sobre todo en la relación con Argentina. ¿Cómo se llevó a cabo ese trabajo? Sí, bueno, eso fue un proceso bastante
satisfactorio. Nosotros involucramos a mucha gente también en esto, porque estuvimos trabajando fuertemente con Gobernación y con Gobierno Regional en una mesa de comercio exterior y turismo binacional con Bariloche y con Osorno principalmente, y esto generó mucho movimiento, mucha expectativa desde el punto de vista de intercambio de productos entre importadores y exportadores, microempresas y pequeñas empresas de ambos países, y justo viene la erupción del cordón Cauya. Entonces, dentro de eso, como quedaron confianzas, quedaron oportunidades por generar y por ejecutar, nosotros tomamos contacto con los vecinos de Villa Angostura, también en una preocupación honesta y genuina desde el punto de vista del gobierno también, ¿cierto?, por lo que estaba ocurriendo en esta localidad, y comenzamos a diseñar una puesta en valor de la ruta binacional de Cordón Cauye. Las huellas de la erupción le llamamos, ¿cierto? Y tuvimos justamente la posibilidad, con fondos del Gobierno Regional de Los Lagos, de instalar una muestra fotográfica en el sector de Anticura, que está concesionado a un privado, que es parte del Parque Nacional Puyehue. Ganador Capital Semilla. Ganador Capital Semilla también del Cercotec, certificado en calidad turística del Cernatur. Y ellos entonces nos proporcionaron el espacio para poder instalar esta muestra. Y es así como hoy ya miles de personas lo han recorrido. Hay una muestra fotográfica en Anticura, la entrada de Chile, que explica el momento de la erupción, los procesos eruptivos, realmente ponen contexto interpretativo a las personas que llegan a nuestra zona, y ojalá para que tengan una detención, mayor consumo en la comunidad local, que puedan tener la posibilidad de información turística y, por qué no, excursionar en forma segura hacia los lugares que donde se ve el efecto de la erupción sobre la biodiversidad. Entonces, es una primera etapa. Nosotros estamos planteando para los próximos años, a través de recursos de FENADER también, el colocar paneles interpretativos de este fenómeno en distintos lugares entre Villa Angostura. Obviamente, el lado argentino no se puede financiar con recursos públicos chilenos, pero el modelo, por lo menos, ya está consensuado con los actores públicos y privados de Argentina. Esta semana también vamos a tener una reunión de trabajo con una delegación argentina que trae el cónsul de Chile en Bariloche, y el gobernador también va estar liderando desde acá. Entonces, realmente el intercambio si bien puede no ser noticia, eso es bueno, porque es permanente. Eso indica de que es una práctica habitual. Y antes justamente ocurrían cosas excepcionales, de que efectivamente se firmaban convenios de hermanamiento, ¿cierto?, con grandes anuncios, pero la verdad es que lo que se hacía en concreto era bastante poco. Bueno, hoy es un tema es que una diferencia fundamental. En turismo, por lo menos, doy fe de ello. Ese es un tema que me gustaría que siguiéramos profundizando, pero primero nos vamos a separar, nos vamos a una pequeña pausa comercial y ya estamos de regreso. Estamos de vuelta, estábamos conversando con Marcelo acerca de esta relación que se ha generado con Argentina luego de la erupción, sobre todo luego de la erupción del cordón del Cauye. Son reuniones que existían hace mucho tiempo, pero que no habían dado los frutos como lo han dado ahora en este último periodo. Marcelo, cuéntanos cómo ha sido este fortalecimiento de las relaciones internacionales también, y cuáles son los proyectos que se han desarrollado en conjunto. Sí, nosotros hemos estado fuertemente con los gremios privados de Chile, de nuestra región de Los Lagos, provincia de Osorno, trabajando en el tema de las confianzas. Claramente, con nuestros vecinos argentinos hay relaciones que pasan por altos y bajos, sobre todo a nivel de sectores públicos, pero a nivel privado, que son los que hacen finalmente los negocios y generan los intercambios, la confianza ha aumentado. Nosotros cada vez más estamos muy agradecidos también del intercambio artístico, cultural que se genera a través de la labor de nuestra cancillería, de nuestro cónsul y los mismos municipios también que generan intercambio. Y también lo que tiene que ver con los eventos binacionales. Hay muchas competencias de montañismo, de aventura, que se generan con mucho volumen en Argentina, que pasan por Chile. Hay corridas o carreras de regularidad de autos antiguos también que pasan para nuestro país. Nosotros generamos eventos también acá de importancia nacional e internacional, como el mountain bike de Volcán Osorno, que también trae mucho corredor argentino. Entonces, es algo habitual y justamente nos alegramos de eso, de que ya no sea tan noticia de que viene un grupo argentino de disciplinas artísticas, deportivas o comerciales para acá, sino que es algo que se está transformando en habitual. Y eso muestra justamente que el desarrollo del comercio binacional y turismo es algo que está creciendo, es algo que se fortalece y es parte del trabajo que hemos estado haciendo como gobierno junto con los privados.
Es una realidad distinta. Perfecto. Hay un proyecto bastante importante que me gustaría que, digamos, nos pudieras contar qué ha pasado, que es poder generar la ruta por la costa, ¿cierto? Que haya una ruta comercial. ¿Qué pasa con eso? Bueno, nosotros hemos estado trabajando también en lo que tiene que ver con el apoyo a las comunidades locales, huilliches de la costa de Osorno. Es así como los primeros años de gestión de este gobierno estuvimos en terreno bastantes veces capacitando a los emprendedores, tratando también de darles a entender de que el trabajo del turismo se hace a través de emprendimientos formales, y justamente la invitación fue a que se generaran alianzas y asociatividad entre ellos para poder estar presentes. Nosotros también iniciamos durante este gobierno un proceso de registro de la oferta turística formal. Eso es algo que por primera vez en Chile también se comenzó a hacer, y eso entonces nosotros hemos avanzado en tener ya prestadores de transporte de navegación, de cabalgatas, de trekking y hospedajes en la costa de Osorno registrados, sobre todo me refiero a las caletas de Huellalhue Cóndor, ¿cierto? La zona de Manquemapu, Purranque. Estamos apoyando también con recursos del gobierno regional Los Lagos unos letreros de entrada para peatones que van a llegar hasta ese lugar por locomoción pública o privada y van a iniciar las caminatas autoguiadas hacia esta caleta. Entonces, estamos realmente muy comprometidos con el desarrollo. Logramos además la venida de medios de comunicación internacional en la guía de viajes Lonely Planet, incorporó en su versión última la zona de Mapulagual por primera vez. Entonces estamos muy contentos de eso. Los operadores de Puerto Varas también están incorporando como excursiones de fin de semana o por el día la zona costera de Osorno. Así que vemos que hay un desarrollo, hay un interés, un lugar atractivo. Las comunidades, los emprendedores son bastante esforzados y están varios años ellos trabajando en esto. Y por esas razones que nosotros como gobierno les hemos estado apoyando, pero sobre todo pensando en desarrollar economía local basada en turismo. No importa la escala, pero que tenga una formalización, porque hay que responder, por supuesto, a la imagen internacional de Chile, de la cual la imagen país es parte de este logo, ¿cierto? Y además a la ley del consumidor. El turista es un consumidor, y eso no hay que olvidarlo, es parte del desarrollo de los países, además. Sin duda que todo este trabajo no se podría realizar si es que no existiera un trabajo interservicios, digamos, que funcionara como una red óptima para poder ejecutar todos estos programas. Y tú nos contabas, mientras estábamos en esta pausa, de que esta relación entre los servicios, esta red de apoyo ha funcionado bastante bien para lo que han sido cada uno de los programas de Cercotec, sobre todo. O sea, nosotros estamos bastante orgullosos del trabajo realizado entre los mismos servicios. Con Cernatur somos aliados desde el comienzo. Y se ha visto la diferencia, lo sentimos nosotros entre los mismos servicios, de poder también conversar con mucha más confianza y de enviar, derivar responsablemente hacia los servicios que correspondan. Y por ejemplo también, si Marcelo detecta una oportunidad de negocio en la misma costa, me comenta como servicio, ¿qué podemos hacer? Bueno, nosotros podemos hacer una charla, podemos levantar un fondo de financiamiento de las asociaciones, de las MIPES, podemos crear una cooperativa, podemos apoyarlos cuando ya estén más grandes. Un IDT, que significa la creación de las rutas. ¿Recuerdas que también vimos en esas circunstancias? Un operador en Entre Lagos. Un operador. O sea, esas ideas locas que pueden salir de esas reuniones de trabajo, nosotros las materializamos después en conversaciones técnicas. Y eso ha servido muchísimo. ¿Cómo ha funcionado tanto Cercotec como Cernatur en las otras comunas? Porque aquí hablamos de las oficinas en Osorno. De la provincia de Osorno, claro. De toda la ayuda que podemos encontrar en la comuna de Osorno. Es ejecutado en toda la provincia. ¿Pero qué pasa con una persona de Puerto Octay, una persona de la costa, una persona de Purranque, Puyehue? ¿Cómo se puede acercar a estos programas? ¿O qué es lo que se ha ejecutado en cada una de esas comunas? O sea, ¿con Cernatur o por separado? Sí, mira, nosotros como Cernatur también podemos decir con orgullo de que se ha avanzado y el turismo hoy está presente formalmente a través del registro de prestadores en toda la provincia de Osorno. Hasta antes de este gobierno solamente había oferta turística registrada en 4 comunas de la provincia. No había ninguna oferta en San Pablo, en Purranque, en Río Negro.
hoy las 7 comunas tienen oferta turística, por lo tanto la provincia de Osorno en su totalidad, con todas las comunas, es formalmente una provincia turística. O sea, eso no es un avance. No es que no hubiera, pero claro, ahora ya está. Pero no estaba registrado, no estaba formalizado. ¿Me entiendes? Además, entonces, que tienen como actividad hito también, porque Río Negro tiene el Festival del Huevo Azul. El Huevo Azul, exactamente. En San Pablo hemos estado intentando avanzar en la formalización de los emprendedores junto con Cercotec, en la zona de Trumado, ¿cierto? Y en la zona de Purranque. La feria hicimos en Puerto Octay, en conjunto. La feria hicimos en conjunto, una feria en Puerto Octay, también en la Semana Santa. Entonces realmente estamos generando nuevas actividades, los municipios hacen mucho también, pero nosotros el foco es desarrollar economía local basada en turismo, y es eso lo que ha estado ocurriendo en la provincia de Osorno, y hoy como podemos decir que todas las comunas de la provincia tienen oferta turística formalizada. Perfecto, uh-huh. ¿Y en Cercotec? En Cercotec, bueno, antes teníamos el desarrollo territorial, por ejemplo, la capacidad que nosotros podíamos hacer las charlas de difusión disminuida. Con el punto MIPE, por ejemplo, hemos llegado a tener 20 charlas a lo largo del año. Y eso significa charlas tanto como a pequeñas comunidades que puedan ser 10 personas, tanto como pueden ser 50 personas. Es cuando, a medida que la demanda nos dice, oye, necesitamos información, nosotros vamos. Es la capacidad de respuesta y de desarrollo territorial, en realidad, al final. Y de empresarios turísticos. Sí, yo quisiera. Eso, el destacar el del el emprendimiento de Huyelgo que tú estabas conversando, ese también es ganador de Capital Semilla. Sí, ahora, lo que Cernatura hace es decirle, siga adelante con su idea, vaya a Cercotec, postule y le va a ir bien. Y demostramos las redes. Claro. Nosotros, por ejemplo, nos tocó incorporar durante esta gestión lo que es la comuna de Puerto Octay. La comuna de Puerto Octay, por modelos de intervención distintos que había en otros gobiernos, estaba trabajando fuertemente y exclusivamente con el lago Llanquihue, las otras comunas de la provincia de Llanquihue, pero la gestión de la provincia de Osorno no estaba presente. Sí. Puerto Octay lo retomamos en este gobierno, el mismo alcalde, los empresarios son testigos de lo que ha significado retomarlo. Es así como Puerto Octay, por gestión nuestra desde acá de la provincia, se logró incorporar al piloto de sustentabilidad, de turismo sustentable, el lago Llanquihue, que no estaba en su inicio, se logró incorporar. Tenemos la única empresa de la provincia también certificada en calidad turística y recertificada, y además con distinción de sustentabilidad, la Posada del Colón o las Cascadas. Entonces realmente hay hitos muy importantes que se están trabajando en red, y eso es lo relevante, porque hoy no se asume el presupuesto de un servicio u otro como de propiedad de unos u otros. No importa quién tire el penal. Lo importante es que se beneficie la economía, los emprendedores y las familias de nuestro territorio. Aparte de eso, que en el tema del emprendimiento también se han abierto las puertas para hacer cosas súper innovadoras, porque veíamos en esa feria de Puerto Octay mermelada de jengibre, cosas súper nuevas. Y yo recuerdo también haber visto en la foto del diario local un hombre con un pescado, decía, al fin Osorno se dio cuenta de que no es solamente agricultura. No, claro. Entonces también se han abierto las puertas para otro tipo de actividad. Y un reconocimiento de privados, además. No es el gobierno solamente que lo dice, son los privados los que lo indican y lo señalan. Digamos. Exactamente. Y aparte de eso, que se ha apoyado bastante el cuidado de estos emprendedores, y ustedes como Cernatur tienen un programa bastante importante que ha dado hartos frutos también acá, que es la famosa antipesca furtiva. Ya, eso ha sido como uno de los hitos más importantes que ha ejecutado Cernatur en la provincia de Osorno. Me gustaría que nos contaras primero en qué consiste toda esta mesa, el hablar de antipesca furtiva, a veces para muchos es desconocido. Cuéntanos un poco de qué se trata. Sí. Bueno, nosotros justamente con la intervención que estamos haciendo, que es innovadora bajo un punto de vista de lo que tú planteas, también nos dimos cuenta de que la provincia de Osorno, en su rubro agropecuario, tiene iniciativas piloto de nivel nacional, como la mesa antivejiato que lideró nuestro gobernador provincial y que se transformó luego en modificaciones legales y modelos a nivel nacional. Ese modelo para nosotros nos hizo mucho sentido porque tenemos un programa de pesca recreativa para el turismo financiado con gobierno regional, y dijimos, ¿por qué no homologamos el modelo de la mesa antivejiato y generamos una mesa antipesca furtiva, lagos y ríos de la provincia de Osorno? Hacemos la diferencia de lagos y ríos porque no es pertinente hablar del mar y la costa, que tiene otras problemáticas ligadas a la piratería, básicamente. Entonces, hablamos de mesa antipesca furtiva y convocamos, liderado por el gobernador, a los servicios públicos de la cadena de seguridad, las policías, los organismos fiscalizadores, involucramos aquí a autoridad sanitaria, a Cernapesca, a impuestos internos, o sea, toda la cadena del delito potencial, y además a los privados,
a los fiscales, a los, perdón, a los inspectores municipales, a los clubes de pesca y caza, a los operadores turísticos registrados en Cernatur que se dedican a la pesca recreativa, que son pocos los que reconocen dedicarse formalmente a esta actividad, así que hacemos el llamado hasta para que más gente se registre. ¿Y pueden postular también a Cercotec? Y también. Entonces, a todos ellos en reuniones de coordinación con acciones concretas. No solo con deseos y análisis de larga data, sino que con lo que está ocurriendo hoy, con el apoyo y con el intercambio de información. Todo esto, lo que hemos hablado de las ferias, el desarrollo de Puerto Octay con turismo sustentable y esta mesa antipesca furtiva, tiene que ver con una intervención y un trabajo de un modelo en red, entre los servicios públicos, con los privados, intercambiar información para llegar a que hoy hayamos hecho un lanzamiento de la temporada de pesca en la zona de Puyehue. Estamos trabajando con apoyo también con fondos de la Subsecretaría de Pesca para fiscalizadores y realmente la gente está percibiendo de que tiene sentido organizarse, tiene sentido compartir información. Han aumentado también las fiscalizaciones de las policías y de Cernapesca, especialmente en los lagos Puyehue y Rupanco. Hay un mayor control y creemos que se puede recuperar la pesca. Entonces, el desafío aquí no es tanto solo el garrote, sino que pensar en, a través de la educación, a través del control, que la pesca recreativa en la provincia de Osorno, que era famosa en décadas pasadas, vuelva a ser realidad. El modelo que nosotros queremos es más o menos cómo se encuentra hoy la zona de Panguipulli. Panguipulli hace 10 años estaba destruido el tema de la pesca. Nosotros creemos que en la provincia de Osorno es posible recuperar la pesca recreativa como actividad económica relevante para las comunidades locales, pero a través de un trabajo organizado, un trabajo en red. Este no es un problema de alguien en particular, ni nadie en particular lo puede resolver. Es un trabajo comunitario, es un trabajo del territorio. Parecido al problema del aire también en Osorno, que es también un tema de todos. Tú nos hablabas de esta mesa que sin duda, como decíamos, ha sido un hito bastante importante de Cernatur en la provincia de Osorno. Me gustaría que tú, Andrea, nos pudieses contar, si pudiésemos destacar, cuáles son los tres hitos más importantes de Cercotec en la provincia de Osorno durante este periodo. ¿Qué podríamos contar? Wow, solo tres. O sea, yo sé que son muchos, pero si pudiésemos elegir los más relevantes. El FNR de Silvo Agropecuario, por ejemplo, que lo tenemos especialmente para el 2014, 400 millones de pesos en distintas instancias asociativas o individuales. Empecé como de atrás hacia adelante, desde el último instrumento. Como iniciativa, como Cercotec, la llegada a los empresarios, el participar en cada una de las instancias asociativas en las cuales existan, por ejemplo, asociaciones, las cámaras de comercio, la creación de la Cámara de Turismo también en Osorno, el trabajo con el proyecto de redes en turismo, que también lo hicimos en el sector de turismo, y también proveedores locales de alimentos. O sea, yo creo que me quedo corta con tres. Puedo seguir un fondo, fuimos los precursores con un pequeño fondo, pequeño, para solamente 6 ganadores, para justamente el último tema que estabas conversando, del tema de la leña, del tema de la contaminación, para que tuvieran, para ayudar a los empresarios que estaban formalizados con apoyo para maquinaria, para secadores. ¿Cuál entonces, es la cifra? El carrito de café que está instalado en el hospital también. Ese también es Capital Semilla. Entonces, por eso, me quedan cortos los sí, solamente tres. Acabas de tocar un punto bastante importante con este joven que tiene ese emprendimiento. Sí. Porque cuando hablamos de que funcionaran bien todas estas redes de los servicios para fomentar este emprendimiento, a él le faltó una parte bastante importante. Sí, súper importante. Nos dijo que le había complicado la patente o el permiso, el funcionamiento dentro de la ciudad. Comercio ambulante la patente. Claro, y también eso es un importante remesón también y un llamado a otros servicios, quizá que no dependen que no directamente de la línea de gobierno, pero que apoyen esta iniciativa, porque no solamente el de este joven, sino que muchas otras que pudiesen venir, que se ven truncadas. O sea, esa actividad es atractiva desde el punto de vista de Cernatur y de Cercotec. Exactamente. Y ambos, yo creo que lo vimos y dijimos, esto hay que apoyarlo a ojos cerrados. O sea, yo no puedo apoyarlo si es que él no postula y cumple todos los requisitos formales de adjudicación de los proyectos, pero sí le puedo tocar la puerta y decir, vaya a postular. Y Cernatur también le puede decir, salgamos en todas las revistas y cosas y promociones. Es muy importante eso que tú planteas, porque el desarrollo de los emprendedores, las ciudades, la economía puede ser más rápido o más lento. Y vemos que claramente las claves de desarrollo rápido, si se quiere, o menor tiempo posible, están en este estilo de trabajo.
no es solo resorte de este gobierno. Quiero decir que la manera de trabajar en red es la que genera un desarrollo más rápido y sustentable. Y efectivamente hay visiones de que plantean que el fomento al emprendimiento o al emprendedor no es lo más relevante, sino que el aspecto social, que puede ser, por cierto. Pero nosotros creemos que realmente el fomentar, el apoyar a estos emprendedores, el ver oportunidades de innovación, el generar las condiciones para que ellos puedan desarrollar más rápido y más fácilmente su emprendimiento, cumpliendo con todas las normas, es como por una supuesto, mezcla entre lo social y lo emprendedor. Genera mucho valor y eso es lo que el sector privado da cuenta y es lo que la comunidad finalmente también se va a dar cuenta, que efectivamente este es un camino muy adecuado para generar desarrollo. Claro, me gustaría que nos quedáramos con ese punto del apoyo que necesitamos también de otros servicios que no son de la línea de gobierno y que lo sigamos conversando, pero nos vamos a separar un pequeño, un breve instante y ya continuamos con más Osorno Avanza con Todos. De regreso, estábamos conversando con Marcelo y con Andrea acerca de este apoyo que tenemos que tener entre todos los servicios, no solamente los que pertenecen a la línea de gobierno. Y poníamos de ejemplo a este joven emprendedor que hoy tiene su carrito de café en el Hospital Base de Osorno. Entiendo, Andrea, que él hoy tiene adjudicado un nuevo fondo para otro emprendimiento, donde también necesita este apoyo de los otros servicios. O sea, él tiene muchas ideas, él está como recién comenzando, porque el primero es el carrito que está en el hospital, después quiere colocar un segundo carrito en el fondo para que esté moviéndose dentro de Osorno y otras ideas más que no puedo revelar, pero quiere hacer otros estilos así, innovadores, en movimiento en Osorno. Pero para eso él tiene este problema que nosotros también le vamos a solicitar. Dentro de todos los papeles que nosotros le pedimos cuando ya es un empresario formal y tiene más de un año de antigüedad formalizado como primera categoría, le pedimos la patente. O ahora ya no le pedíamos la patente, pero antes le pedíamos la patente. Y ahora ya eso se sacó justamente para ayudar a estos empresarios, pero él no puede funcionar. Entonces, si él no puede funcionar, nos vemos como en un círculo complicado. Porque nosotros ya sacamos ese impedimento dentro de los requisitos para postular, pero sí le pedimos la resolución sanitaria y esa no la podemos saltar. Entonces le dejamos otra vez al gobierno local de la municipalidad la misión de regularizar esa situación. Y él, si bien puede lograr tener la resolución sanitaria, no va a tener el permiso. Entonces no sabemos. Es súper delicado ese tema porque no solamente él, sino que a otros emprendedores que a lo mejor ven truncado su negocio por estos temas, porque ellos también invierten harta plata en el desarrollo de su emprendimiento. Este joven, más de 4 millones de pesos en poder adquirir este carrito, y otros emprendedores que gastan mucho, mucho dinero en esto y después no tienen cómo reembolsarlo porque ven su negocio sin funcionar durante muchos meses. No, y no solamente el dinero, sino que tu capacidad de emprendimiento también se ve frustrada y ves que solamente es un fracaso y te tienes que sobreponer nuevamente al fracaso. Y eso, claro, muchas veces es más fácil cuando no tienes familia, no tienes obligaciones. Pero nosotros vemos emprendedoras que llegan como también jefas de hogar, en las cuales se les han cerrado las puertas para los permisos, para los funcionamientos, para las resoluciones sanitarias. Muchas veces como microempresa familiar, permisos que están complejos de sacar en lo que significa el gobierno local y eso significa ya mucho más distinto. O sea, el tener el peso de tener como jefas de hogar, nosotros no podemos hacer nada, nos vemos con los brazos cruzados. Claro. Andrea, viendo el lado positivo de todo lo que es estos fondos de emprendimiento, tú nos traes una importante noticia hoy día también, que es para precisamente quienes están postulando a estos fondos. Sí, dentro de toda la parrilla de instrumentos que tenemos en Cercotec, tenemos los instrumentos regulares que están a lo largo de todo el año, Capital Semilla desde marzo, Capital Abeja en mayo, tenemos otros que son asociativos y tenemos el que yo ya había comentado del FNDR del Silva Agropecuario. Y teníamos un concurso que cerró el pasado martes y se alargó la postulación hasta el 6 de diciembre.
Este concurso es un fondo concursable no reembolsable que es para apoyar el crecimiento y la consolidación de las empresas en el sector silvopecuario que quieran introducir tecnología con energías renovables no convencionales y también de eficiencia energética. Entonces estamos muy contentos de que se haya ampliado unos 10 días el plazo de postulación, porque justamente vimos que había una demanda también importante que estaba recién enterándose también de la iniciativa. Aunque hicimos promoción en la SAGO, estuvimos con un stand, hicimos todos los esfuerzos de difusión. Entonces, es hasta 6 millones y con un cofinanciamiento se le exige el 100%, o sea, si Cercotec coloca 6 millones, el empresario también tiene que colocar los mismos 6 millones para este proyecto. Y puede ser desde 3 hasta 6. Y te lo traduzco, por ejemplo, en alguna iniciativa más tangible. Por ejemplo, en una lechería tenemos el pozo purinero y puede ser transformado a un biodigestor. Y ese biodigestor también sirve para generar apoyo para esta lechería con biogás. No, y también eso se enmarca dentro de las políticas medioambientales. Exacto. que se está aplicando la Seremía de Medio Ambiente, el Ministerio de Medio Ambiente en Osorno. Osorno es una ciudad bastante contaminada y todos estos proyectos ayudan a esta descontaminación, a que podamos respirar un aire más limpio, sin duda. Estamos declarados zona saturada. Y nosotros como Cercotec, ahí es donde volvemos a decir, nosotros no somos especialistas en medio ambiente, pero sí logramos bajar un pequeño fondo de apoyo a la leña, donde nosotros decimos no somos especialistas en lo que significa el instrumento leña, pero sí apoyamos al emprendimiento. Entonces a los empresarios le decimos, vende más y vende mejor. Fomentar el crecimiento de estas micro y pequeñas empresas. Que te debo añadir que en las micro y pequeñas empresas son hasta las 25.000 UF. Nosotros atendemos a empresas que venden hasta 500 millones de pesos. Entonces no son tan pequeñas, podemos atender a más de las empresas que yo creo que en este momento creen que pueden ser atendidas por Cercotec. No, sacar ese paradigma. Senator también ha trabajado bastante en lo que ha sido estos programas de descontaminación. Son todos los servicios que están alineados, sí, ¿cierto?, en cumplir con esta meta que es descontaminar Osorno. ¿Cuáles son los programas que se han hecho en Cernatur? Bueno, nosotros desde que esto se decretó como zona saturada con PM2.5 como primera ciudad en Chile, no es un récord digno de orgullo, pero es una realidad. Nosotros nos pusimos a disposición de gobierno y de la Seremía de Medio Ambiente especialmente para formar parte, y de hecho formamos parte, de la Comisión Regional de Educación Ambiental. Entonces nosotros trabajamos fuertemente en lo que tiene que ver con conciencia turística, hemos apoyado también programas de Fondo Protección Ambiental que en este canal se ha ejecutado a través del Colegio San José. Entonces estamos fuertemente trabajando lo que es educación ambiental, lo que son ideas también para la Seremía de Medio Ambiente en campañas de educación ambiental, como el FNR que le ha sido aprobado recientemente. Vemos también de lo que contaba Andrea, desde el punto de vista del apoyo a los emprendedores en el comercio de la leña. Se me ocurría de repente poder plantear y podríamos revisar si pudiera generarse ¿qué quieres hacer, Marcelo? Generarse un programa de apoyo a tecnologías menos contaminantes para emprendedores de la comuna. ¿Y si hacemos una expo leña mejor? Claro, pero ¿por qué no? Por ejemplo, una cocinería que tiene o una panadería que tenga una matriz energética de leña, ¿por qué no tratar de, claro, tratar de transformar a tecnologías menos contaminantes? Entonces, hay una serie de maneras en que podemos, desde el punto de vista de la educación, desde el punto de vista de la optimización, poder avanzar. Así que estamos súper disponibles, creemos que es un problema que se puede resolver, no obstante hay pesimistas que indican de que no es posible esto, de que hay que poner la plata primero antes que las iniciativas. Nosotros creemos que esto es posible resolver, hay que ver efectivamente cuál es el camino antes de colocar los recursos, porque seguramente el gobierno que venga va a colocar los recursos necesarios, porque va a ser algo que va a ser muy estudiado y consensuado. Y es posible cambiar esto, y eso claramente desde el lado privado o público uno debe estar convencido de ello, porque queremos seguir viviendo en esta zona. Sí se puede, pero es importante la mentalidad. Hace 3 años que venimos trabajando con el plan de descontaminación ambiental en la mesa que trabaja Osorno, donde tienen que estar todos los servicios públicos, sí, y donde generemos compromisos a largo plazo y con bases sólidas. Y también conversando con los que tienen las necesidades. Nosotros nos hemos acercado mucho a los que realmente tienen la necesidad. O sea, no tengo leña seca.
ok, ¿por qué no tienes esa leña seca? Y en eso también tengo que preguntarle a la gobernación, gobernación, ¿cómo fiscaliza que tenga la leña seca? ¿Cuáles son los esfuerzos de hacer en mi medio ambiente? ¿Los cambios calefactores? ¿La conciencia turística? ¿Al empresario? Todos tenemos que trabajar. Un problema complejo. Es complejo. Pero, bueno, hay una frase bien importante que tú dijiste que fue el llamado al gobierno que venga. Sí. Ya, nosotros estamos en un periodo electoral, estamos en un periodo de campaña presidencial, que sin duda va a definir también cuáles son los lineamientos que continúan, cuáles son los que cambian. Pero el trabajo del actual gobierno sigue vigente hasta el 11 de marzo del próximo año. A mí me gustaría que nos contaran cuáles son los desafíos de cada uno de sus servicios durante lo que viene aquí hasta 2014. Andrea. Desafíos. Continuar con la mentalidad del emprendimiento e innovación que se ha desarrollado en estos años. El no bajar los esfuerzos en lo que significa ese cambio de mentalidad, el desafío empresarial, por ejemplo, lo que significó para nosotros el que la empresa ahora se puede hacer en un día. Ese es un desafío logrado y nosotros estamos muy, muy contentos porque podemos tener muchos empresarios, muchos más empresarios de los que antes se podían tener en un corto plazo. El desafío es poder llegar a estas asociaciones pequeñas, quizás un poco más territoriales, más en el rubro rural, a que lleguemos como Cercotec. El desafío es llegar a donde nosotros quizás en términos de promoción y publicidad no tenemos tanto los recursos, entonces tenemos que llegar en cuanto al trabajo en terreno. ¿Qué otros desafíos? Yo quisiera reforzar antes de entrar a lo que es Senatur y lo que tiene planificado para estos meses antes de término de gobierno, es decir de que efectivamente la empresa en un día es un récord mundial. Somos campeones en algo positivo en general, efectivamente a muy bajo costo una empresa en un día. Eso es algo de lo cual se habló durante muchos años y en este gobierno se concretó. Así que es una realidad que le beneficia a todos, independiente del sector político al cual simpatice. Desde el punto de vista del turismo, nosotros en la provincia de Osorno esperamos dejar generado, presentado para someter a este core regional o al siguiente que asuma en marzo, un proyecto de FNR de turismo de la provincia de Osorno. Esto es primera vez en la historia de la provincia que se genera un programa de este tipo, lo vamos, insisto, a dejar formulado, porque lo que queremos es que el proceso de desarrollo del turismo en la provincia de Osorno continúe. Esto es un proceso que pasa de los gobiernos, es algo que nos beneficia a todos los que vivimos acá en esta zona, y entonces nosotros vamos a dejar presentado, formulado, y esperamos, ojalá aprobado, pero vamos a dejar en manos de nuestro Consejo Regional esta aprobación, porque no queremos que nos pase lo que nos pasó a nosotros en Cernatur cuando asumimos en el año 2010, cuando no había dinero para nada, cuando los presupuestos del FNR formulados y presentados estaban mal presentados. Sí. Hubo que presentarlos de nuevo. Nosotros estuvimos en Cernatur un año y medio dando explicaciones. Entonces, realmente, vivir eso es muy duro para todo el sector, tanto los privados como los públicos, que debemos dar la cara. Y eso no queremos que lo repitan y lo vuelvan a vivir nuestras comunidades y también los funcionarios que estén a cargo de esto. Eso es algo irrepetible. Sí. Eso es un punto súper, a veces, desconocido por la comunidad, porque no solamente la cartera de turismo tuvo que dar muchas explicaciones, tuvo que dar vivienda, también lo tuvo que dar. Cercotec esperó hasta que llegaran los recursos. Entonces, el método es distinto. Independiente del resultado que haya en las elecciones, la manera de intervenir, la manera de entregar, es muy distinta. Y de eso yo me siento orgulloso porque, por supuesto, yo vivo, tengo un prestigio personal, sigo viviendo en esta ciudad y yo quiero que el proceso siga y no haya un tema trunco de un año y medio de espera porque el anterior gobierno hizo una formulación mal hecha, como así nos tocó a nosotros en el 2010. Perfecto. Nos queda poco tiempo de programa, pero a mí me gustaría, a la gente lo que le interesa son qué es lo que ofrece Cercotec, cuáles son los programas que tenemos, los fondos concursables y en qué periodo podemos postular. Bueno, nuestro instrumento más masivo, el que todos conocen mucho más, que es el Capital Semilla, es en marzo. Hasta donde nosotros tenemos entendido, cambio no el gobierno, nosotros no tenemos ningún cambio de instrumento. Ese instrumento sigue. Tal y como también sigue el Capital Abeja, que es en mayo. También tenemos capacitaciones, asesorías, que están abiertas durante todo el año. Y por eso es muy importante que los invito a investigar en la página de Cercotec. De www.cercotec.cl, buscan la región de los lagos y van a ver todos los programas que están, independientes que estén abiertos o cerrados. Nosotros tenemos una etiqueta que dice programa abierto o programa cerrado.
Entonces también es importante que se informen antes de los programas que tienen y que vayan a la oficina a consultar más o menos de qué se trata. Tenemos fortalecimiento de asociaciones de los micro y pequeñas empresas, capacitaciones, redes, formación empresarial. Tenemos varios instrumentos que, bueno, el que más conocen en Capital Semilla, que hasta el momento es en marzo. Y los otros son a medida que va pasando el año. ¿Y qué pasa con los otros proyectos? Por ejemplo, hablábamos de los proyectos de desarrollo turístico, que se ejecutan muchas veces a través de los fondos de Cercotec, de Corfo incluso, o de otro servicio. Tenemos tres FNDR. ¿Eso lo podemos hacer durante cualquier época del año? Sí, o sea, Cernatur tiene un programa nacional, que es el programa de turismo social, que se reforzó y se mantuvo durante este gobierno, que es el Vacaciones Tercera Edad y Giras de Estudio. Eso está abierto en licitación a través de tercero y es la baja temporada. Básicamente ahora en verano no es posible por un tema de tarifas y de disponibilidad de ocupación. Pero sí es posible desde marzo en adelante poder tomar viajes tercera edad, más de una vez incluso, para todos los mayores de 60 años residentes en Chile. Chilenos o extranjeros, pero residentes en Chile. ¿Pero qué pasa, por ejemplo, aquí nosotros tenemos un río maravilloso que poco uso se le ha dado? Osorno le da la espalda, ¿cierto?, al río Rahue. Si yo tuviese un proyecto que dijera, ¿sabes qué? Yo quiero desarrollar ahí, tener un foco turístico en el río Rahue, que no sé, tener bicicletas, tener un canopy, etcétera. ¿Cómo lo hago? Sí, ¿a quién recurro? O sea, mira, justamente un tema es el financiamiento. Un tema de financiamiento, claro, que Cercotec ya ha explicado los instrumentos y efectivamente son muy pertinentes para este tipo de desarrollo. Pero una parte tan importante como ello, o incluso anterior, es la asesoría. Nosotros en Cernatur somos asesores en forma gratuita para los emprendedores quienes tengan una idea. Hemos atendido mucha gente, yo tengo bastante experiencia en consultoría de turismo y me ha tocado durante este rol poder hacer consultorías obviamente no remuneradas porque es el rol que me corresponde ahora en el cargo público, y llega gente que dice quiero hacer una cabaña. Una cabaña la recupera probablemente en unos 6 o 8 años. Y si nosotros hacemos, por ejemplo, la indicación, ¿usted dónde se encuentra ubicada? En tal lugar, cerca de Pichil, en las plantas nuevas estas de carne y de leche. Bueno, y ahí hay mucha cabaña y mucha gente que está pagando por trabajo, pero no hay mucha actividad. Entonces, le hemos invitado a que conozcan experiencias de otros lugares, como el mundo de la miel, lavanda, casa de té, por decir algo, para que empiecen a ver lo que ellos saben hacer, lo que hacen bien y lo que es necesario, que es generar actividades. Entonces, muchas veces un emprendedor puede llegar con una idea, pero a través de la asesoría que nosotros hacemos por conocer la industria del turismo, podemos indicarle que va a recuperar su inversión mucho más rápido por este lado y que se necesita mucho más actividades que infraestructura en un sector determinado, por ejemplo. Entonces, esa orientación es clave. Nosotros estamos muy llanos a poderla dar. Nos quedamos ubicados en la Gobernación Provincial, primer piso. Así que bienvenidos todos los que quieran tener idea y ojalá la decisión de formalizar su emprendimiento turístico. Eso es lo principal. Hablemos del seminario de Pilauco. Claro, ahí tenemos un ejemplo en red también. Eso, cuéntenos. Estamos los dos trabajando en conjunto en el Consejo Consultivo del proyecto que lo administra la Universidad Austral de Chile para el desarrollo del turismo del paleoturismo. ¿Qué es el paleoturismo? Contémosle un poco a la gente. Bueno, es un proyecto INNOVA que se adjudicó la Universidad Austral de Chile y que los mandantes son, también es uno de los pocos proyectos que comparte el gobierno con Municipalidad de Osorno. La Municipalidad de Osorno y el Cernatur Osorno son los mandantes de esta iniciativa. Y busca generar el desarrollo de un modelo de paleoturismo, turismo paleontológico, que es el turismo que se genera al alero de hallazgos paleontológicos o de antigüedad que están en Pilauco. Y también esto se agrega a que ha sido descubierto recientemente evidencia de huella humana. Entonces hay una oportunidad de diferenciar Osorno con algo único, que probablemente esté comparativamente en Monteverde, en Puerto Montt, que están estos días investigándose, la renovación de este nuevo hallazgo más antiguo, pero esa es la oportunidad. Hoy existe un demanda internacional por este tipo de productos, no solamente el atractivo, sino que el producto, y ese producto lo hace también con una estructura de gestión, un privado o una fundación, pero alguien que lo promueva, que lo opere, que lo venda y que genere actividad económica relacionada con esto. En eso estamos trabajando. El lunes 2 de diciembre hay un seminario
internacional respecto a esto. Va a venir el señor Cardoen, está también el director nacional de Chile Estudio, de Cernatur. Los locales también van a dar su emprendimiento, claro, el equipo investigador ahí de la Universidad Austral. Bueno, así que realmente un evento de primera línea que vamos a tener en la ciudad de Osorno, y realmente creemos que es muy importante trabajar en red nuevamente. Sin duda que ambas carteras tienen mucho que contarnos, pero... Sí. Ya para poder ir cerrando nuestro programa y despedirnos, me gustaría que nos contaran cómo ha funcionado la Cámara de Turismo aquí en Osorno. Es la creación de una cámara bastante importante que no existió, pensando en que Osorno necesitaba una actividad económica nueva, y que quizá esto viene también a reforzar todas estas políticas que han sido de fortalecer el turismo en Osorno. Cuéntenos cómo ha funcionado esta Cámara de Turismo acá. Bueno, nosotros hemos tenido trabajo permanente con ellos, tanto los gestores que están privados en esta cámara, como la misma Municipalidad de Osorno, que ha tenido un rol ahí en la formación, pero es una cámara privada, obviamente. Nosotros vemos que es necesario, somos partidarios de generar, y es así como los apoyamos en la formulación de un proyecto con Cercotec también, que tuvieron de fortalecimiento gremial, que se adjudicaron el año pasado, y nosotros vemos que mientras más privados, más fuerte un sector gremial esté presente en un territorio, es mucho más el avance que se puede lograr. Vemos como una oportunidad de trabajo, y estamos en permanentes conversaciones siempre con ellos, de poder potenciar el turismo de eventos basado en los eventos agropecuarios que se desarrollan en nuestra provincia de Osorno. Esa es una matriz, un trabajo que está ahí, que están llegando los flujos, entonces la idea es poder generar una organización para administrar todo esto que está llegando. Así que estamos permanentemente trabajando, nos hemos compartido también presencia internacional de la provincia de Osorno en ferias internacionales de turismo, que también es parte de lo que se ha retomado durante este gobierno. La provincia de Osorno no solía estar presente en ferias internacionales de turismo, en esta ocasión sí, ya está desde hace un par de años presente, con oferta y con representantes directamente desde nuestra provincia en estas ferias. Así que vemos que tenemos una muy buena complementariedad. Sí. Ellos, ojalá, continúen su desarrollo por el bien del destino, y nosotros como Cernatur vamos a seguirles apoyando en lo que corresponda técnicamente y en redes internacionales también, que tenemos muchas de ellas. Y nosotros también tenemos un fondo para que ellos puedan seguir creciendo, porque los apoyamos cuando recién nacieron, y hay una segunda parte, que puede ser inclusive mayor el financiamiento para que sigan haciendo alguna línea nueva de producto o servicio para los asociados, capacitaciones. O sea, si se les ocurre algún proyecto con Cernatur, nosotros sí podemos financiarlo. Perfecto. Entonces, bueno, Andrea, Marcelo, yo le quiero agradecer que nos hayan acompañado en este programa, y a usted en sus casas lo dejo invitado a acercarse a las oficinas de Cercotec. Ahí van a encontrar información como este folleto, donde nos explica, ¿cierto?, a qué programa nosotros podemos optar, Capital Semilla, las iniciativas de desarrollo de mercado y un sinnúmero de ofertas que tiene Cercotec para que usted pueda iniciar su emprendimiento, y también acercarse a las oficinas de Cernatur para toda la asesoría que usted necesite, ubicada en el primer piso de la Gobernación Provincial de Osorno. Y a usted en su casa también lo invito a continuar en la sintonía de INET Televisión, y nosotros nos encontramos la próxima semana en una nueva edición de Osorno Avanza con Todos. Muy buenas noches.